Catilense. Y aquí ahora tenemos la presencia de don Jorge Suárez. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes, con una invitada muy especial en la tarde de hoy. Vuelvo a haber dicho, Carlos, una invitada muy especial. Una amiga, creo que puedo considerarme ya amigo de ella, Patricia Ferrari, que ha tenido una experiencia muy linda en el tema que nosotros estamos investigando sobre la Sierra del Pajarillo, que fue nota de un importante medio de la ciudad de Buenos Aires. Para que nos cuente un poquito de esto, la hemos invitado a nuestra radio y para que apoye todo lo que nosotros decimos, si es que realmente coincidimos, yo creo que sí. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. Bueno, primero me gustaría que nos cuentes dónde sos. Bueno, soy de Buenos Aires, de la localidad de Adrogué. Gran pueblo, Adrogué. Usted sabe, Carlos, que yo soy de Adrogué también, ¿no? Sí, sí. Eso ya descarta toda posibilidad de duda en lo que significa la personalidad de Patricia. Patricia, vos estuviste el año pasado, luego del acontecimiento de enero de la Sierra del Pajarillo, precisamente ¿en qué mes estuviste en la zona? Y vine en febrero. ¿Pero sabes, te acuerdas más o menos la fecha? Y más o menos los primeros días de febrero. Vine una noche con unos amigos y tratamos de buscar de noche la huella. Y bueno, empezamos de golpe a sentir este ruido a máquinas y bajamos, ¿no? Y yo ahí me empecé a sentir extraña y seguí caminando sola. Y adelante de ellos tres, ellos dicen, los tres coincidieron que me envolvió una nube y me hice como larga y finita, luminosa y desaparecí. Y yo lo único que me acuerdo es haber tenido un sueño. Soñé con un galpón muy luminoso, una especie de galpón. Creo que era dentro de una montaña, no puedo estar segura. Y había unos seres altos, rubios, muy delgados, medían más de 2 metros. Tenían un traje celeste metalizado muy pegado al cuerpo. Y trabajaban en unos cilindros. Y ahí sí sentí más el ruido, un ruido como compresor era. Y después aparecí otra vez, desaparecí 15 minutos aproximadamente. Ese es el tiempo que tus compañeros estimaron. No me vieron. No te vieron. Sí, 15 minutos. Y volví a aparecer desmayada. Vos sabés, Patricia, que ha sido, y Carlos, ha sido siempre un relato de la gente que vive en Quebrada de Luna, que en algunas noches se sienten ruidos. O sea que esto coincidiría con... Sí, porque después salió en la misma revista donde me hicieron el reportaje, salió después, al mes, que mucha gente había sentido esos ruidos. Y fue grabado. Escuché el cassette y son los mismos que escuché yo. Qué notable. Sí, sí, sí. Vamos a decir a nuestra audiencia que tú eres parapsicóloga. Sí, parapsicóloga. Me comentaba fuera del micrófono que también en algunos momentos dados haces algún tipo de trabajo con el profesor Romano en Morón. González Catán. González Catán. Sí, estoy en el grupo de él. Del grupo de investigación. Vos sabés que te pregunto esto porque el profesor estuvo acá dando una conferencia en el mes de diciembre y ante una pregunta de un habitante de Capilla del Monte, ¿qué significaba o cuáles eran qué significaban los fenómenos que se producían en Cerro Vitorco? El profesor con toda frontalidad dijo que Cerro Vitorco era un hangar de nave extraterrestre. Sí, o sea, sí. Que un poquito tu relato de galpón, sí. En el lugar en que vos estuviste, podríamos, digamos, casi a coincidir, ¿no? Sí. Separando un poquito el relato, la descripción del lugar, ¿no es cierto? Sí. Patricia, ¿qué te sugiere? Si vos ya, supongo, tienes una opinión formada sobre estos acontecimientos que ocurren en Capilla del Monte y en todo el mundo, ¿qué te sugiere la misión de estos seres? ¿Por qué están en este planeta y qué es lo que realmente estarían o están haciendo en este momento? Ellos vienen a salvarnos de lo que se acerca, ¿no? En sentido nuclear. Se acerca una hecatombe nuclear y, bueno, vienen a salvar al mundo. Ya están advirtiendo a las grandes personalidades de todo el mundo. Y bueno, cuando llegue el momento y se apriete el botón de la bomba, ellos van a venir a salvarnos. Perfecto. Yo te voy a hacer una pregunta, pero no me la contestes ahora. Vamos a hacer algo que nunca se hizo en radio, ¿no? Hacer una pregunta y después de bastante usado.
Hay investigadores que confirman o confiesan de que estos extraterrestres serían aquellos ángeles. Después de que escuchemos una musiquita, vos me vas a contestar esto. ¿Cuál es tu opinión? Bueno. Bueno, repartimos entonces la pregunta. ¿Tú coincides con lo que dicen casi todos los investigadores y con lo que dice Eugenio Siracusa, aceptando de que el primer tratado de ciencia extraterrestre fue la Biblia? ¿Estos extraterrestres podrían ser aquellos ángeles? Y sí, son los ángeles de la Biblia. La Biblia está escrita en doble sentido. Lo que pasa es que no se sabe interpretar realmente como es. Pero esas luces que veía Elías, esos carros de fuego bajar del cielo, eran ovnis, lo mismo la estrella de Belén, donde se vio una estrella que guíe a los tres reyes magos que se muevan. Era una ovni. La estrella de Belén es el dato más preciso de que era una nave extraterrestre. Está llena de simbolismos de ovnis y de seres extraterrestres. Vos sabés que en un trabajo muy interesante que ha hecho un investigador y un escritor español, J.J. Benítez, en su trabajo Caballo de Troya, él narra un montón de circunstancias que en la Biblia se fueron deformando, ¿no es cierto? Sí, sí. Deformando por nosotros, por los hombres, para nuestro propio beneficio. Patricia, para psicología, creo que en este momento, en Argentina no, pero en Estados Unidos ha sido reconocido como ciencia. Sí. ¿Qué mensajes podrías dar? Porque parecería que se estuviera mezclando todo, parapsicología, magia negra, curanderismo, hay gente que realmente lucra con esto. Me gustaría que desde tu perspectiva, de tu estudio, ¿cuál es realmente la misión del parapsicólogo? Y parapsicología es el estudio de los fenómenos paranormales, y nada más. No tiene nada que ver que una persona que estudie parapsicología sea dotada. Porque no todo parapsicólogo es dotado, ni todo dotado es parapsicólogo. Es el estudio nada más. Que uno sea dotado, pues mejor todavía. Pero mucha gente confunde y lucra con eso. O sea que el parapsicólogo en un momento dado podría estudiar los fenómenos paranormales de algunos individuos. Podría explicarlos. Claro, nada más. Pero puede, por eso se los persigue tanto, porque confunden. Confunden todo eso. Que tenga poderes especiales, esa parte. Pero el estudio no implica que sea dotado el parapsicólogo. Y se lucra muchísimo. Claro, nosotros estamos viendo de que se han volcado mucho a la parte curativa, en algunos casos no cobrando, en otros casos sí cobrando. Y yo creo firmemente de que con este tipo de cosas que nos suceden, si aceptamos la presencia de seres extraterrestres, que pueden llegar a dotar a algunos seres humanos para alguna misión curativa, se puede hacer muchas cosas, pero lo que menos se puede hacer es cobrar, ¿no es cierto? Lo que menos hay que hacer es cobrar, porque ese poder lo tenemos todos desde que nacemos. Lo que pasa es que algunos lo desarrollan más, otros menos, otros con estudios. Es como el jugador de fútbol, todos pueden patear una pelota, no todos van a ser Maradona, pero desarrollando eso todos podemos usar la energía mental que está tan dormida. Y Jesús era el parapsicólogo de aquella época, él curaba, ¿no? Para esa época, bueno, era Jesús, pero era el parapsicólogo de esa época. Y muchos que hubiesen estado en esa época, que están ahora, hubiesen llamado Jesús. Pero de ninguna manera se puede cobrar. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro nuestra inquietud, de que por otro parte comparto totalmente. De cuál es la misión del parapsicólogo, ¿no es cierto? Bueno, agradeciéndote, Patricia, tu presencia, tú querías leer un mensaje que es la síntesis, ¿no es cierto?, de algo que vos recibiste. Bueno, esta es una síntesis que yo hice de varios mensajes recibidos de otra gente. Correcto. Este no es mío. En definitiva, también respondería la pregunta que yo te hice en un comienzo para que vienen. Correcto, adelante. Bueno. Hermanos de la Tierra, no somos capaces de dañarlos. Os decimos que nuestro origen es el mismo vuestro. Por lo tanto, hermanos somos. Nuestras normas de vida son de amor y de creación. Vuestro mundo en evolución necesita ya de nuestra presencia.
Mas si vosotros no estáis preparados y no interpretáis nuestras intenciones, será más dañosa nuestra presencia que los fenómenos naturales que van a producirse. La aproximación de un gigantesco planeta a la órbita terrestre ocasionará conmociones que modificarán la fisionomía del planeta Tierra. La verticalización del eje terrestre modificará la geografía y el clima del planeta. Agravados esos fenómenos por la locura de los hermanos terráqueos, que tienen almacenadas una gran cantidad de bombas atómicas, las cuales, en el momento en que la Tierra se conmueva, estallarán en sus depósitos. En tales circunstancias necesitaréis ser salvados en nuestras naves. Preparaos, abrid vuestra mente y ayudaremos a soportar los instantes de prueba que os esperan. Os vemos con amor y nuestra misión es salvar a la humanidad de la extinción, salvarla de la gran hecatombe nuclear. Nosotros, junto con otros seres superiores pertenecientes a otros sistemas del universo, hemos recibido por orden del Ser Supremo y en forma indirecta, a través de seres aún mucho más evolucionados que nosotros, las normas que rigen todos los aspectos de la misión citada. Queremos que todo ser humano sepa de nosotros. Deseamos que todo ser humano sepa para qué y por qué existe. En definitiva, nuestra misión es en parte la de cambiar la estructura mental de todo ser terrestre para que éste comience a ser universal y se rija por las leyes que rigen el universo. Todos sabemos que la humanidad va hacia la autodestrucción. Nuestra misión es evitar ese desastre. Es indispensable que para ello todos comencemos a colaborar y de esta forma lograremos tal objetivo. Trabajen su mente emocional para que siempre estén en paz. Les hacemos entender que estamos rodeando el planeta solamente en una actitud fraternal de amor y de ayuda espiritual, con un fuerte deseo de ayudar a toda la humanidad. Deseamos que por sobre todas las cosas todos aquellos que reciban estas palabras tengan fe y sepan que muy pronto, pero muy pronto, llegará el momento. Inteligencias superiores caminarán a vuestro lado para asistir y proclamar rápidamente la recuperación de la Tierra a su integridad al amor universal. Que toda la paz y el amor sublime de nuestro Padre Creador y su infinita bondad siga iluminando vuestro comportamiento hacia la luz infinita, hacia el amor universal, meta a la cual solo podréis llegar a través de vuestro comportamiento, vuestro sentir, vuestra entrega total. Que la luz de nuestro Padre Creador os bendiga. Hasta siempre, amados hermanos. Bueno, yo pienso que se puede coincidir o no con el mensaje, se puede creer o no en el mensaje, pero lo que nos están proponiendo es una misión de amor, una misión de salvación de nuestro planeta. En definitiva, creo que si todos unimos nuestras vibraciones positivas, vamos a conseguir de que eso suceda. Y de difundir todo esto y que la gente pierda el miedo. En eso estamos, por eso este espacio que siempre Radio Capillense ha puesto a nuestra disposición, Nunca nos van a dañar, si no ya lo hubiesen hecho hace rato. Claro, vos sabés, Jorge, que a mí me toca, lo sabés cuando compartimos tu programa, me toca a veces ponerme el odioso papel de abogado del diablo. Y bueno, hay una pregunta que estoy seguro la gente se está haciendo en sus casas en este momento. Coincido con ustedes en lo hermoso de este mensaje, pero la pregunta es, ¿de dónde viene este mensaje? O de todas maneras, de ¿cómo se recibe? ¿Cómo lo recetas vos, Patricia? Bueno, este mensaje yo hice un resumen de gente que conozco que recibe mensajes telepáticos y su resumen para que se entienda lo más sencillo posible. Sí. Claro, yo pienso, para ampliar un poquito, Carlos, hay gente que tiene los canales abiertos dentro de su mente y donde recibe estos seres. Hay muy pocos antecedentes en el mundo de contactos físicos a través de sonidos, sino casi siempre los contactos son mentales, ¿no es cierto?
Entonces, hay gente preparada para recibir este tipo de mensajes. Yo después que me pasó esto allá en cerca de la huella, empecé a recibir mensajes telepáticos. Y se recibieron en varias partes en Mendoza, uno muy similar al mío, firmado por la misma persona. Y yo en Mendoza jamás estuve y ni me conozco con esa persona, ¿no? Pero se comprobó y es el mismo, las mismas palabras, la misma firma. Y me pasó acá. Ahora, de cualquier manera siempre insistimos en que cada uno debe discernir esto, porque quizás yo mañana venga y diga, yo recibí un mensaje, que en definitiva, ¿cómo lo puedo comprobar? No sé, es un problema de fe. Y es algo que a lo mejor yo en la literatura que he escrito, he resumido, escribo y lo hago como un mensaje mío. Esto es un problema de fe. Hay gente que realmente está en la misión, que como es como decía, todo, chantas hay en todos lados, es como todo. Claro, lamentablemente son estas las cosas que a veces tienden a desvirtuar esta situación. Pero en definitiva, ¿qué? Yo siempre me hago esta pregunta, si lo que nos propone a nosotros es algo tan lindo como una misión de amor, como una misión de que nos comprendamos un poco mejor todos los humanos, ¿qué mal estamos haciendo? ¿Cierto? Ninguno. Entonces, bueno, cada uno deberá, porque ellos respetan el libre albedrío de todos, deberá interpretar estos mensajes como ciertos o como no. Pero como no nos piden ni nos exigen cosas malas, sino siempre cosas buenas y positivas. Y bueno, cada uno hará su desarrollo de o la comprensión de estos mensajes para poder seguir en el camino. Todo esto ya se va a comprobar, porque desgraciadamente falta poco tiempo. Así dicen. Lo único que no sabemos es cómo ellos miden el tiempo cósmico y cómo nosotros ya, estamos ya en el principio del fin. Espero que no lo miran como aquí en la radio, que el tiempo de la semana de viernes se termina, ¿no es cierto? Pero quiero dejarte una última inquietud, ¿no es cierto? Vos has estudiado los fenómenos que se producen aquí en el Uritorco. Y te pediría en todo caso tus conclusiones sobre este fenómeno. Bueno, por lo que yo viví, porque es muy largo, ¿no? Conté el principio nada más. Yo pienso que acá hay una base. Está justamente ahí en el Uritorco. Se había hablado allí de alguna ciudad subterránea, de alguna oportunidad, sí, ¿cierto? Sí, algún sí. Tipo de hay algo muy grande ahí abajo. Sí, estoy seguro. Hay algo muy grande ahí abajo y justamente eligieron este lugar por los minerales, por el aire, por el clima. Ellos necesitan ciertas cosas para poder ubicarse. ¿Y no debería ser algo más visible, digamos, este fenómeno? Porque se da el caso de que hay gente de que ve, no sé si diariamente, pero con mucha frecuencia, y hay casos de gente que, bueno, tienen tortícolis, muchos de ellos, ¿no es cierto? Mirando sin poder ver nada. Entre los cuales me cuento, jamás he podido ver nada, ¿no es cierto? Ver absolutamente nada. Claro, pero ellos se muestran en el momento justo. Y a determinado tipo de personas. Y a determinado tipo de personas y en el momento justo, porque jamás van a dañar a nadie, como dije antes. Claro, no, yo no hablaba de daños. O sea, no, pero es muy importante lo que dice. A lo mejor una persona que sufra del corazón, no sé, ve una luz y ya se asusta. Uh-huh. Y otra no. Claro, es importante lo que dice Patricia. ¿Por qué? Porque esta pregunta que vos tú te haces, Carlos, se ha hecho mucha gente, incluso me ha hecho yo también. Pero evidentemente que todos estaríamos siendo programados para una vida posterior. Y es como dice ella, en el momento justo, en el momento que ellos consideren que se debe mostrar hacia ciertas personas, lo hacen. Y a otras personas no. O sea, todos están programados y no todos tienen la misma programación. ¿Cuánta gente sufrió quemaduras? Y la vista le quedó a la miseria. Yo misma tuve quemaduras. ¿Al observar un fenómeno de esto? Sí, quemaduras y mucha gente queda con la vista mal. Uh-huh. Así que ellos saben lo que hacen. Bueno, esperemos que sí. Es una lástima que no pueda quedarte hasta el sábado. Porque sí, la verdad. Vamos a tener el ¿cierto, Jorge? Exacto, sí. Nuestro segundo operativo Uritorco. Pero podemos pedirle que con el desarrollo que ella tiene en todo esto, pida para que nosotros quizás podamos contarle a la audiencia de Capilla del Monte algún avistamiento. No porque creamos de que esto signifique un circo, sino porque entendemos de que estos testimonios, para que se entienda más. Quizás hay personas que no lo necesitan, pero hay alguien que quisiera para convencerse a tocar una nave, ¿no? Sí. Son los más ciegos. Sí. O por lo menos verla. O
por lo menos de algo. Pero Patricia, las puertas, porque sé que el espíritu de esta radio no es así, están abiertas para vos. Sé que vas a volver muy seguido. Sé que vas a volver muy seguido por acá, porque ya estás enchufadita, como decimos nosotros. Y bueno, y siempre que estés, nos gustaría que nos vengas a visitar y que nos cuentes tu experiencia. Tu desarrollo, que entiendo que es muy importante. Muy bien, continuamos entonces con la música aquí y ahora.